pero es que en la cárcel me diferencian por eso. El amor de Dios es dulce, deme el dulcecito de Dios. Yo era del campo, ¿sí? Del campo, cuando ya me casé de 15 años, entonces yo le decía a mi esposo que no era bueno que nos quedáramos en el campo, que nos saliéramos al pueblo. Ahí ya tuvimos pues nuestros 4 hijos, que yo le decía, nada, salgámonos para la ciudad, qué rico. Entonces nos salimos para acá, para Medellín. Empezó mi hijo, el mayor, bien joven. Cuando llegamos aquí a Medellín, él ya no quiso seguir estudiando y no que dijo que iba a trabajar, que porque él nos iba a ayudar a salir adelante. Y entonces mi hijo resultó metido, fue en un grupo de Pablo Escobar. Pues el dolor de uno, para que yo no voy a decir que no, sí duele. Pero si yo soy una mujer, de una persona de fe, yo lo único que le dije, Señor Jesús, te lo entrego. Se me salió esta ovejita de mis manos. A los 2 mesecitos completos de estar en la calle, cayó un sábado 15 de septiembre, en las horitas de la mañana, sin duda estaba atracando a alguien. Y entonces cayó en manos de la policía. Yo llegué a la cárcel y entonces yo llegué ahí, estaban los guardianes en información. Y yo le dije, Señor, buenas tardes. Es que yo vengo a ver a mi hijo que lo tienen aquí, que lo cogieron esta mañana. Entonces me dijeron, ¿cómo así, señora? Y le dije yo, sí, es que me llamaron que ya se lo habían traído para acá, entonces yo vengo a ver a mi hijo. Y entonces, como que el guardia en el momento no sabía cómo responderme. Me dijo, señora, pero es que así no es. Eso, vea, si él lo entraron ahorita, usted tiene que esperar a que él mañana... Y ahí sí derramé en llanto. Ya él se dio cuenta que su familia le empezaba a importar y cuánto era el dolor y cuánta la alegría de él vernos a nosotros y saber que llamaba y llamaba a sus amigos y nadie lo apoyó. Y empezó la cosa, yo oré con él, entonces muchos muchachos se arrimaron ahí a hacer oracioncita, les dimos almuerzo a todos los que no les llevaba nadie nada, y nosotros empezamos a hacer el rosario, yo sí les dije, hay que rezar el rosario, esto sin rosario no puede dar. Entonces ya empecé a buscar los que no sabían leer y escribir, entonces empecé con ellos un trabajo de enseñarles a leer y escribir. Y entonces empecé a hacerles arrocito con leche y estímulo para el patio. Mi hijo salió en libertad el 15 de agosto, viernes. Entró un sábado, salió un viernes y al domingo del 15 de septiembre, al mes completico, ya sabemos qué pasó. ¿Cómo terminan las personas que tienen problemas con grupos? ¿Los matan? Si se salen, los matan. Entonces ya sí me vine, dije yo, ya hay que trabajar con los internos de una forma diferente, todo esto es una vivencia. Construí aulas en la cárcel de Bellavista, muchas. Y tratando de que los muchachos, que los de artesanías tuvieran donde trabajar. Ven, tengo el roperito que se vende muy barato, son donaciones que la gente me da y con la platica que hacemos ayudamos los internos y sus familias. En este momento en la fundación estamos dándole mercados no continuos, sino que los tenemos que turnar porque no tengo mucha gente que me apoye. Son 120 familias para darle mercadito. Tenemos el semillero. El semillero está llegando a las 7 de la mañana. Ya sacamos el primer bloque, 13, y todos 13 trabajando en empresas. Hay demasiadas casas desocupadas, hay gente que no las necesita. A ver, echen una casita para la Fundación Jesús Preso, que la necesito, pero ya. Mi poder es servir, ayúdame a ayudar.